¡Hola chicos! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Carrera Manager con el Real Madrid. Hoy se termina el periodo de fichajes, como veis ahí, pero antes tenemos que jugar el partido de vuelta de cuartos de final contra el Atlético de Madrid en el Bernabéu. En la ida ganamos 0-2 en el Wanda, así que el partido de vuelta espero que no sea nada complicado. Ahí hemos podido ver cómo el Inter de Milán es nuestro rival de octavos en la Champions. Y en Liga, que es lo que quería ver en un principio, vamos terceros. Lo cual, vamos bien, estamos poco a poco mejorando. Recordaros que empezamos la serie cuando Lopetegui dejó el Real Madrid. O más bien, el Real Madrid dejó a Lopetegui. Y lo cogimos en el mismo momento y en la misma situación, ¿vale? En Liga, en Champions, todo. Por lo tanto, para añadirle un poquito de realismo. Bueno, vamos a ver, vamos a ceder a los jugadores que no vayamos a utilizar, como es este caso, un canterano muy muy joven. Y vamos a ir al partido importante, partido que nos jugamos las semifinales, estar en semifinales de la Copa del Rey. Después vendrá el final de fichajes y hay un fichaje top que vamos a realizar. No voy a deciros cuál es, lo vais a ver después del partido en el final del periodo de fichajes. Vamos a ver el partido. Bueno chicos, estos partidos siempre son atractivos, contra el Atlético Madrid siempre es un partido muy emocionante. Y bueno, vamos a poner a los mejores, vamos a poner a Icardi, vamos a poner a Hazard, vamos a poner a todo el potencial disponible y a ver si podemos hacer un buen partido. Recordaros que también tenemos a Sané, o sea, esta vez hemos fichado muchísimo y todos jugadores que progresan a más de 90, ¿vale? El potencial de estos jugadores es siempre más de 90. Por lo tanto, vamos a hacer un Real Madrid increíble. Y si conseguimos ganar hoy y pasar de ronda, estaremos en semifinales de la Copa del Rey. Ya estamos en cuartos. Y fijaros que nos podríamos enfrentar al Barcelona en las semifinales, ¿eh? Uf, menudo mes que nos quedaría por delante. Pero bueno, chicos, vamos a concentrarnos. Vamos a ver las mejores jugadas. Y fijaros el jugador que debuta hoy, Leroy Sané, que lo fichamos en el vídeo anterior. Y sin lugar a dudas, tiene que ser importante en este Madrid, que se ha lesionado Gareth Bale. Pero de todas formas, intentamos fichar a Mbappé y no pudimos, ya lo sabéis. Mbappé es un jugador que al final acabará jugando en este Real Madrid. Más tarde o más temprano acabará jugando. Bueno chicos, arranca el partido por un hueco en las semifinales. Vamos, vamos. Cuidado, ven, cuidado cómo empieza el Atlético de Madrid. Madre mía, qué actividad. Vaya pase a Martins. No puede ser. Cuidado, cuidado. ¿Qué ha pitado? ¿Penalti? No puede ser, ¿eh? No puede ser. Vaya penalti que se ha inventado el árbitro. Cuidado, ¿eh? Cuidadito, cuidadito con Varane, a ver si nos va a expulsar. Y eso se va a complicar. Bueno, ojito, penalti a favor del Atlético de Madrid. Se puede complicar la eliminatoria. Si nos meten el gol, se pueden acercar muy mucho. Ojito, ¿eh? Va a tirar. Vamos a ver, Courtois, vamos, Courtois. Tengo que cambiarle el número, tío. No me acuerdo de cambiar nunca los números, ¿eh? Vamos, vamos. ¡Oh, paradón! ¡Vaya parada que! Menos mal. Casi nos mete el gol de rechace Griezmann. Bueno, chicos, hemos conseguido mantener la portería cero. Gran parada de Courtois. Me tengo que cambiar. Tengo que cambiar todos los números de todos los jugadores que voy fichando. Porque la verdad les ponen aleatorios algunos números. Vamos, vamos, chicos, vamos, vamos. Esto acaba de empezar. ¿Cómo ha empezado, eh? Con el penalti. Uy, 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 qué poquito le ha faltado a Icardi para meter ese gol. Hemos ajustado mucho a la escuadra, fijaros. Venga, vamos, vamos. Vamos a ver si podemos rematar el córner de primera. Vinicius está lesionado, tío. Vinicius lesionado. Vaya por Dios. Vaya lesión de Vinicius Junior. Vamos a ver si no es muy grave. Vamos a continuar. Ahí está Sané. Sané puede buscar la velocidad, puede buscar el disparo. Y atrapa a Oblak. Madre mía. Bueno, no voy a esperar más, chicos. Vamos a cambiar a Vinicius, que está lesionado. Espero que no sea por mucho tiempo. Fijaros que es mi extremo izquierda, en el que vamos a confiar y vamos a hacer grande. Y vamos a poner mientras Lucas y vamos a continuar, ¿no? Porque no... A ver, ahí está, perfecto. A ver si sigue la jugada. Esperamos que suba Sané. Ahí está Sané. Recién fichado para el Real Madrid. Qué velocidad tiene con ese pelo característico. Vamos a ver, chicos, si podemos buscar el centro. Vinicius. Casi lo mete lesionado con el pecho, creo, ¿eh?
Fijaros que casi remata con el pecho. Espectacular Vinicius, chicos. Es capaz de lo mejor, ¿eh? Así que espero que se recupere pronto y vuelva al equipo. Venga, vamos, vamos, vamos. Vamos, Lucas. Ahí está Hazard, Hazard, Hazard. Mano a mano con el portero, Hazard. No perdona, Hazard. No perdona, Hazard. Y adelanta al Madrid, ahora sí, por la eliminatoria. 3-0. Y yo creo que está casi, casi sentenciada, ¿no? Porque tendríamos que recibir ahora, ahora mismo, tendríamos que recibir 3 goles. Y creo que si recibimos 3 goles, de todas formas, bueno, sí, yo creo que sí, ganaríamos la eliminatoria. Así que yo creo que ya es muy, muy complicado que se nos vaya esta eliminatoria. Pero bueno, ha empezado complicado, ¿eh? Si llegan a meter el penalti, nunca se sabe lo que hubiera podido ocurrir, ¿eh? Bueno, chicos, gracias por el apoyo. Continuamos con el partido. Esto se va a acabar la primera parte, ¿eh? Se va a acabar la primera parte. De nuevo buscamos la banda con Sané, que me gusta a mí entrar por la banda derecha. Ese remate se va alta. Ha sido un remate claro, ¿eh? Podíamos haber hecho perfectamente otro gol. Y se acaba la primera parte. Una primera parte en la que yo creo que el gol ha sentenciado un poco la eliminatoria. El partido estaba muy igualado, teníamos la pelota, pero para nada teníamos la eliminatoria sentenciada, ¿eh? Vamos a ver la segunda parte. Vamos, vamos, cuidado, cuidado con el Atlético Madrid. Vaya pase, vaya pase. Vamos a ver Coque si busca el centro. Oh, madre mía, chicos. Vaya, vaya, vaya tela, vaya remate de Griezmann de primeras. Que dice, aquí estoy yo. Bueno, necesitarían 2 goles más. Y creo que si meten 2 goles, de todas formas pasaríamos nosotros. O sea, tienen que meter 3. O sea, una pasada, una pasada. Yo creo que la eliminatoria está sentenciada. Estamos casi, casi en semifinales. Pero bueno, no me fío ni un pelo y vamos a ir por el partido. Cuidado, cuidado. Bien, vamos, vamos, Sané, vamos, Sané. Eso es como toca el Madrid. Como toca, ahí está Sané por banda, desbordando por banda. Ese centro es bueno. ¡Gol! ¡Gol de Lucas de cabeza! No, pues al final va a rematar bien de Lucas Vázquez, Al final va a resultar que sabe rematar bien de cabeza. Chicos, este gol, cómo no, este gol que sentencia ya la eliminatoria definitivamente, va dedicado a vosotros, lo que estáis ahí, chicos, lo que estáis ahí apoyando la serie, apoyando el canal. Y chicos, no os olvidéis, seguidme en Twitter, JuanMaxonGamer, lo tenéis aquí debajo mía, donde, bueno, comento los vídeos que voy a poner, os informo de promociones, sorteos, así que no lo perdáis, chicos, y seguidme en Twitter. Bueno, vaya gol que sentencia prácticamente la eliminatoria y nos pone ya con casi 2 pies en las semis. Vamos, vamos, vamos a intentar hacer una buena jugada. ¿Cómo me dejan ahí todo el espacio para que Lucas Vázquez suba? Viene a tapar ahí Jiménez, pero lo deja atrás. Vamos a ver, Lucas Vázquez, pase de la muerte. No llega a rematar nadie. Lástima porque podríamos haber metido el tercero. Venga, vamos a hacer cambios. Yo creo que la eliminatoria está prácticamente sentenciada, así que vamos a aprovechar. Vamos a meter algún cambio para dar descanso, sobre todo a los titulares, ¿vale? Que ya luego empiezan a venir muchos partidos seguidos y se empiezan a complicar el tema del descanso. Muy, muy importante. Mira, chicos, se va a terminar ya el partido y vamos a terminar los fichajes y vamos a hacer un fichaje top. Así que no lo perdáis. Ahí, 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 ahí. Uy, buena jugada, buena jugada, pero todavía esto no ha terminado. Sacamos el córner. No llega nadie, no llega nadie a rematar. Se puede acabar el partido en cualquier momento. Queda un minutito y algo. Venga, vamos, 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 vamos. A ver si podemos encontrar alguna jugada. Ahí está Sané de nuevo a banda. Siempre acaba la pelota allí en Sané, donde parte el peligro. Vamos a ver ese centro peligroso. No llega Lucas Vázquez. Y es córner, última oportunidad. Pase de la muerte, que no, ahí está. Final del partido, chicos, y estamos en semifinales de la Copa del Rey. Ya veremos contra quién nos enfrentamos en la Copa, en la Champions. Estamos en octavos contra el Inter de Milán, un rival duro, ex equipo de Icardi. O sea, qué casualidad que nos vamos a enfrentar. Vamos a ver el delantero que ha fichado en lugar de Icardi. Habrá fichado algún delantero, digo yo. Si se va Icardi, habrá fichado alguno, seguro. Bueno, chicos, Sané, mejor jugador del partido. Vaya estreno que ha tenido el chaval. Fantástico. Y ahora vamos a ir directamente a terminar el periodo de fichajes.
Antes recordaros, chicos, que si os está gustando el vídeo, dejéis un like para apoyar la serie, para apoyar el canal. Y ya sabéis que podéis seguirme en Twitter, aquí debajo mía, Juan Maxon Gamer, lo podéis ver, donde tendréis más información. No sé contra quién nos vamos a enfrentar, supongo que a lo largo del vídeo averiguaremos quién es el rival de semifinales de Copa del Rey. 5 días, Vinicius, no es tanto, menos mal, porque ya tenía yo, como pasó con Bale, 2 meses. Hubiéramos tenido que fichar algo extremo izquierda, sí o sí. Pero bueno, chicos, ya os adelanto que vamos a intentar hacer un fichaje top, top mundial. A partir de ahora, con el Madrid, solo podemos fichar jugadores que progresen, que tengan potencial más de nivel 90. Así que vamos allá. Tenemos ahí más de 100 millones para fichar, sin ningún problema. Llegamos a tener más de 500, así que vamos a avanzar el tiempo, un poco de fichajes, a ver si hay alguna novedad. Y deciros que vamos a acometer un fichaje top, ¿vale? Lo voy a hacer en el medio del campo, ¿vale? No os digo más, porque ya sé que Luka Modric luego empieza a bajar de nivel. Y todavía no lo quiero vender esta temporada, pero cuando ya esté de nivel bajo y tal, quiero tener un recambio importante. Un recambio como el Madrid se merece. No podemos dejar escapar a Luka Modric y en cambio no fichar a nadie. Como dejar escapar a Cristiano y no fichar a nadie. Vamos a ver, chicos, porque no quiero dejar escapar a Vallejo. Mejor dicho, quiero cederlo. Ya lo renové, ahora quiero ponerlo cedible para que pueda cederlo a otro equipo, ya que no va a jugar. Prácticamente jugamos con Nacho y Leigh. Y bueno, chicos, llegó el momento. Vamos a fichar a un top mundial. Sí, vamos a fichar a un jugador top y se llama este mediocampista con un potencial bestial. Se llama, sí, ya lo sabéis, Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne es un jugador bestial, ahí pone uno de los mejores del mundo. Tiene 27 años y tiene un nivel ya importante. Tiene un nivel 91 y puede llegar a nivel 92. Vamos a acometer su fichaje, o por lo menos intentarlo, porque pone que su valor es de 102 millones y tenemos 133. Está ahí la cosa justa. Si por lo que sea no pudiéramos, tengo otro en mente que sería casi igual que este de bueno. Y además podríamos dejar este para el año que viene. O sea que no hay ningún problema. Pero bueno, vamos a intentarlo. Fijaros que voy a intentar ofrecer una buena cantidad. Es un nivel 91. Sería un refuerzo muy importante, como todos los que estamos haciendo. Jugadores de mucho potencial. Ofrecemos 110 millones. Vamos a ver qué nos dice ahí nuestro amigo Guardiola en el City. Vamos a ver qué nos dice Guardiola. Se lo están pensando. Vamos a ver, chicos. ¿Qué pasa? Bueno, ridícula la oferta. Se mosquea y se va. Anda ya, hombre, Guardiola. No te enfades, hombre. Vaya mosqueo que ha pillado. Y le he dado 110 millones, tío. Que le he dado más de su valor. Para que veáis. A veces hay que dar bastante más. Bueno, pues como Kevin De Bruyne no va a venir. No digo que no vaya a venir. No viene ahora. Puede que venga el año que viene. Vamos a fichar a otro que es igual o mejor y quizás más joven. Ahí lo tenéis. Pogba, chicos, es un jugador bestial. Vale que es capaz de lo mejor y de lo peor, pero en este Real Madrid queremos las estrellas. Y este jugador es el mediocampista, junto con el anterior, que más potencial tiene, ¿vale? Que más nivel alcanza. Ya tiene nivel 89 y puede llegar perfectamente al nivel 91 o 92. Así que vamos a intentar fichar. Y si hablamos con Guardiola, ahora vamos a hablar con Mourinho. Estamos hablando con entrenadores top mundial para traer los mejores jugadores a este Real Madrid. Bueno, 80 millones pone que es su precio. En principio es menor que el de Kevin De Bruyne. También es más joven y puede tener una proyección bastante buena. ¿Os imagináis a Pogba, Hazard, Vinicius con Sané, con Icardi? Menudo Madrid podremos hacer, chicos. Voy a dar 100 millones, ¿vale? Vamos a ver qué nos dice. Espero que no se enfade y se vaya Mourinho. Guardiola ha pillado un cabreo porque le ha dado 110 por Kevin De Bruyne. Vamos a ver. Bueno, vale, no se enfada. Por lo menos no se enfada. Nos pide 130 y ojito que tenemos 135 para fichar. La cosita está justa. Vamos a jugárnosla y vamos a ofrecer un poquito menos, obviamente. Pero no mucho, mucho menos. 125 y dejamos unos 9 millones para el salario, ¿vale? Porque hay que dejar dinero para el salario. De nada vale que lo fichéis si luego no podéis pagarle el salario. No tendréis al jugador. Así que es importante dejar algo de pasta para el salario. Vamos a ver si hay trato o no hay trato.
Bueno, está de acuerdo Mourinho. Tenemos a Pogba en el Madrid, chicos. Fichaje top mundial. Fuimos a por De Bruyne. No pudo ser. No digo que no vaya a ser en un futuro. No me extrañaría ver para nada De Bruyne y Pogba en el medio del Madrid. Eso pinta muy bien para el verano que viene. Pero por ahora vamos a tener que ver Kroos y Pogba, ya que Modric empieza a bajar de nivel ahora. Y lo pasaré al equipo B. Seguramente lo pasaré al equipo B, donde jugará Modric y Pogba pasará a jugar en el 11 titular. De todas formas, hay que esperar a que lleguemos a un acuerdo con él, porque no tenemos mucho dinero. Ya sabéis que el salario es diferente al presupuesto de traspaso, pero está relacionado. O sea, que esos 9 millones que tenemos se relacionan con un salario limitado. Por lo tanto, no sé si nos dará para fichar a Pogba. En principio, quiere ser importante, es importante. Lo vamos a ratificar, es un jugador de 25 años que tiene nivel 89 y llega a más de 91. Por lo tanto, cómo no va a ser importante, lo vamos a poner en el 11 titular, chicos. Y ya sabéis, si os está gustando la serie, chicos, dejar vuestro like y suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Menudo fichaje que estamos haciendo hoy, chicos. 5 añitos con este jugador. Relevancia importante. Vamos a ver el dinero, que es lo más difícil, lo más importante, y si nos da. Chicos, que me he gastado más de 500 millones en reforzar el equipo, ¿eh? Yo creo que es algo que tenía que haber hecho Real Madrid. El Real Madrid no puede haberse ido Cristiano y no haber fichado a nadie que ilusione. La gente va al Bernabéu a ver eso, espectáculo, ¿no? Espectáculo. Y si no hay jugadores que ofrezcan espectáculo, es complicado que disfrute el seguidor del Real Madrid. Y con estos jugadores que hemos fichado, seguro que vais a disfrutar, chicos. Icardi, Eden Hazard, Leroy Sané y ahora Pogba. Menudo fichajes. Además, hemos fichado a De Ligt en la defensa. Hemos fichado jóvenes con mucha proyección. Bueno, pues nada, chicos. Además, hemos recuperado a Kovacic y hemos recuperado también al lateral derecho, ¿no? El lateral izquierdo que estaba cedido en el Dortmund. Bueno, chicos, pues vamos a hablar de dinero. Y si lo conseguimos, pasaremos a terminar el periodo de fichajes. Vamos a ofrecerle, pues si cobraba 260.000, vamos a dar 290. Vamos a ver si es suficiente. Espero que sí, ¿eh? Vamos a dar 290.000 euros semanales a Pogba para que se venga al Real Madrid. Bueno, chicos, acepta. Fantástico, ya tenemos otro refuerzo top, otro jugador que mejora a más de 90. Y bueno, qué equipazo estamos haciendo, ¿eh? Qué equipazo. Ahí están De Bruyne y Mbappé, que posiblemente sean los fichajes del año que viene, para ya hacer una plantilla bestial, junto con algún defensa más. Y bueno, vamos a poner a Modri aquí en el equipo B, aunque mejor lo vamos a poner en el suplente. Vamos a hacer los cambios. Vamos a meter ahí a Pogba. Fijaros, Pogba, Kroos. Vinicius está lesionado. Vamos a cambiarlo. Vamos a poner mientras tanto a Isco. Bueno, fijaros qué equipazo tenemos, ¿eh? Fijaros qué equipazo y sobre todo qué potencial tiene el equipo, ¿no? Porque fijaros que Gareth Bale y Vinicius están lesionados. Y aún así tenemos un potencial bestial en el equipo. Tenemos una plantilla para ganarlo todo y ese es el objetivo. A partir de ahora que terminemos el periodo de fichajes, vamos a intentar ganarlo todo, que es lo más ilusionante y lo menos que podemos hacer con este equipazo, ¿no? Fijaros el equipo que tenemos, el equipo B. Y bueno, vamos a cambiar porque ahora sigue estando Vinicius lesionado. Tenemos que quitarlo de todas las plantillas porque si no, nos sale que no podremos jugar. Y una vez que hemos ajustado todas las formaciones con los nuevos fichajes y con los lesionados, vamos a continuar con el periodo de fichajes, chicos. Y recordad dejar vuestro like si os está gustando la serie. La verdad que estamos fichando bestialidades, un equipazo que estamos haciendo. Nos hemos gastado más de 500 millones de euros. Una auténtica pasada. Fijaros, ahí está la presentación de Pogba. Y bueno, tenemos una oferta para ceder a Vallejo. Vamos a ver, chicos. Yo creo que lo vamos a ceder. Lo vamos a ceder porque no va a jugar. Tenemos a De Ligt y tenemos a Nacho, Ramos y Varane. Así que lo cedemos y así sigue creciendo, sigue progresando y lo podemos recuperar el año que viene perfectamente para poder contar con él en este Real Madrid. Seguimos avanzando, chicos. Ya tenemos, fijaros, no llegamos ni a 3 millones de euros. Estamos justitos. Ojito, ojito, que es peligroso tener tan poco dinero. ¿Por qué? Porque si ahora de repente me compran, pum,
a Vinicius, a lo mejor no puedo mejorarle el salario. Así que ojito y cuidado, ¿eh, chicos? Cuidado con hacer esto, que puede ser que tengamos algún problema. Espero que no, pero os puede pasar. Si de repente viene un equipo y se lleva a vuestro mejor jugador o vuestro jugador más deseado, no podréis renovarle el contrato si no tenéis dinero. Así que importante siempre dejarse algo. Yo he arriesgado porque quería fichar un mediocampista de nivel y lo hemos conseguido. Bueno, Carvajal no lo vamos a vender, está claro, rechazamos la oferta de la Juventus, que es bestial, 50 millones prácticamente. Y yo creo que ya sí, yo creo que ya con esto terminamos el periodo de fichajes, chicos, que ha sido un periodo de fichajes bestial. No sé cuánto dinero me he gastado, pero tiene que estar rondando los 500 millones, a pesar de haber vendido a Benzema. Rechazamos la oferta por Ramos. Bueno, la Juventus se quería llevar a Ramos y a Carvajal, ¿eh? No veas. Fijaros, total de liga gastado 448 millones y yo me he gastado la mayor parte, me la he gastado yo, ¿no? Bueno, chicos, pues vamos a jugar un partidito, ¿no? Vamos a poner el equipo B y en el descanso meteré a Pogba para que empiece a jugar con los titulares, para que empiece a foguearse un poco en el Real Madrid. Vamos a jugar contra el Alavés este partido, chicos. Y vamos a ver, pues como siempre, las mejores jugadas de este partido de liga, siempre muy importante para seguir mejorando en liga. Ahí lo tenéis. Bueno, chicos, vamos a jugar en el Santiago Bernabéu, que tiene ganas de ver espectáculo, tiene ganas de ver goles. Hemos formado un equipo bestial, chicos. Hemos formado un equipo bestial. Hemos fichado a Eden Hazard. Hemos fichado a Pogba. Hemos fichado a Leroy Sané. Hemos fichado jugadores bestiales de League. O sea, muchos jugadores de grandísimo nivel. Icardi de delantero. O sea, es que es lo que tenía que haber hecho el Madrid. Yo no entiendo cómo el Madrid en el verano no fichó a un gran jugador. Yo creo que los que quiso fichar no los pudo fichar. Y no quiso fichar otro jugador de menos nivel por fichar algo, ¿no? Quiso decir, bueno, mejor no fichamos nada, que tengo un contrato con Mbappé, por ejemplo, no fichamos y el año que viene me lo traigo, ¿no? Yo creo algo sí, ¿no? Yo creo que algo sí. El año que viene seguro que tiene que haber fichajes top, seguro. Si no, no me lo explico. O que quiere tapar el estadio, ¿no? Y le hace falta la pasta este año, no lo sé. Bueno, chicos, como siempre, vamos al partido, arranca el partido. Vamos al córner, chicos, vamos a ver si podemos hacer alguna jugada de peligro. Partido bastante soso. Ahí está el pase de nuevo, vamos a ver si puede centrarla. Ahí está, ¡gol! ¡Gol! Del nuevo fichaje, uno de los nuevos fichajes, uno de los jóvenes que más progresa, chicos. Es el central de Lig. No sé si se dice de Lig o de Lig, o no lo sé. Le voy a decir de Lig porque es como se escribe, ¿vale? Y si somos españoles, leemos como se escribe, de Lig. Ya me lo iréis comentando, lo que claro, yo lo comento en un vídeo y luego a lo mejor el vídeo lo veis 5 días después y en ese tiempo tengo que grabar otros y al final lo acabaré diciendo bien, no os preocupéis. Bueno, chicos, vaya gol del central que tiene muchísima proyección, más de 90, es uno de los centrales que más progresa en modo carrera y lo tenemos en nuestro equipo, en el equipo B, ahí para cuando Sergio Ramos diga que ya no puede, tenemos a este súper preparado. Continuamos con el partido. Vale, bien robado, ahí está Asensio, cómo salimos ahí, ahí perfecto, ahí está Isco, Isco, al larguero. Bueno, buen remate de primeras del malagueño. Vamos, 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 ahí está perfecto, ahí está Isco, Isco consigue la banda, consigue espacio, no tiene mucha velocidad, pero tiene muchísima calidad, ahí está el centro, segundo palo, no llega nadie. Vamos a ver, la recupera ahí Casemiro, Casemiro, ahí está, perfecto, gol. De Kovacic, cómo no voy a meter un gol Kovacic, cómo no. Ahí está, chicos, ahí está, el estadio se cae, menudo golazo. Bueno, 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 2-0 contra el Alavés y estos 3 puntos están casi casi en el bolsillo. Deciros que empezamos la serie, por si sois nuevos en el canal, empezamos la serie justo cuando Lopetegui dejó el Madrid, ¿no? El Madrid quitó Lopetegui y en esa situación de liga, vamos, menos décimos, empezamos la nuestra, ¿vale? Simulando la misma situación en todas las competiciones y estamos remontando poco a poco. Vamos, 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 Isco no llega. Esto se va a acabar la primera parte. Se acabó la primera parte, chicos. Primera parte en la cual, bueno, pues hemos metido 2 goles. Esto está prácticamente sentenciado. Y bueno, muy contento con los fichajes, muy contento con el equipo. Fijaros que hemos sido claro dominador del partido. Y bueno, chicos, espero que os esté gustando los fichajes de este nuevo Super Real Madrid.
Cuidado, 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 que pueden tener una y no la van a meter, ya verás. Cuidado, vaya parada de... Vaya parada de Keylor, vaya parada de Keylor Navas. Bueno, yo creo que es el momento, vamos a hacer algún cambio y metemos a Pogba un rato. Vamos a ver el estreno de Pogba con el Real Madrid. Vamos a meterle un ratito ahí a Pogba. Vamos a meter a Icardi por si pesca alguna. Y vamos a meter también a... No, a Hazard creo que no lo voy a meter. Creo que no, no lo voy a... Le voy a dar descanso porque no está el partido para... Para mucho más, ¿no? Bueno, chicos, vamos a ver si vemos alguna jugada de Pogba. No lo sé si hará algo, ¿no? Venga, vamos, vamos, ahí la tiene Pogba. Pogba, que vaya tío, vaya bicho, ¿eh? Vaya bestia. Ahí está Pogba, puede disparar. Un hinchado de balón, chicos. He visto la pelota y dije, la voy a reventar. Y me he pasado de fuerte. Bueno, chicos, pues esto se va a acabar, ¿eh? En cualquier momento va a pitar el final. Final del partido, chicos. Conseguimos la victoria, muy importante, porque sumamos 3 puntos más. Hemos visto el estreno de Pogba y hemos visto que somos muy, muy competitivos, chicos. Hemos conseguido hacer unos fichajes increíbles. Hemos gastado cerca de 500 millones para reforzar la plantilla. Y ahora sí podemos decir que es un Real Madrid de nivel. Un Real Madrid de nivel de jugadores tops. Fijaros cómo tenemos a Icardi, tenemos a Pogba, tenemos a Hazard, tenemos a De Ligt, tenemos... quién más? Tenemos a Leroy Sané. O sea, hemos fichado jugadores muy caros, pero son los que más progresan en el modo carrera. Son los jugadores que mayor proyección tienen y los tenemos aquí en este Real Madrid. Ojito, semifinales contra el Barça. Vamos a realizar un entrenamiento. Final, semifinal de Copa del Rey contra el Barça, ¿eh? Lo he visto, lo he visto. Y vamos a ver... ¡Uf! Madre mía, chicos. Madre mía lo que se viene por delante. Vamos a intimidar, como siempre, al Barcelona. Y lo veremos en el siguiente vídeo. Os voy a dejar en la temporada, en el mes. Fijaros el mes que tenemos por delante. Barcelona, Atlético Madrid, Sevilla, Inter de Milán, Barcelona de vuelta. Menudo mes que vamos a vivir. No os perdáis los siguientes vídeos, chicos, porque merecen la pena. Van a merecer mucho la pena. El comentario destacado de hoy es para Joaquín Nator. Joaquín Nator, muchas gracias por el apoyo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.